Y hoy les ponemos el ojo al barrio Potrero Grande en el oriente de Cali. Allí sus habitantes denuncian el calvario que deben padecer para acceder a una cita médica. Eduardo Manzano, ¿qué es lo que pasa y por supuesto qué dicen los responsables? Buenos días. Buenos días, Juan Pablo. Mire, yo estoy aquí en las afueras del Centro de Salud de Potrero Grande. Aquí hay más de 120 personas, muchas de las cuales llegaron desde las 8 de la noche para dormir aquí en el sitio. Las imágenes que ustedes van a ver lo muestran, durmiendo en colchonetas, con cobijas, aguantando frío para poder conseguir una ficha y una atención de un médico aquí en este centro de salud. Doña Luz Dari Millán, ¿desde qué horas está usted aquí? Desde las 9 de la noche. ¿Por qué? Para poder, para que me den una cita para mi bebé. ¿Y por qué desde esa hora? Porque no hay cita, mire, no hay cita, no están atendiendo suficiente a las personas. ¿Cuánto hace que está tratando de acceder a la cita para su hijo? Le voy a ser honesta, no, la verdad yo desde ayer, pero mi vecina desde mucho más antes. Las personas denuncian que vienen a este sitio y solamente reparten 40 fichas para toda la cantidad de personas que hay en este lugar. Washington Alomía es el presidente de la Junta Comunal. ¿Qué le piden ustedes a las autoridades para poder solucionar esta situación? Bueno, en primera medida, realmente mejorar el servicio que se le está prestando al usuario, ¿sí? Todos los días tenemos colas inmensas en donde más de 60, 80 personas se quedan sin una cita médica porque no alcanzan a recibir la ficha. Dos, que la gente le toca acostarse un día a otro para poder alcanzar al menos una ficha a los 40 que quedan dentro de la fila. Sería conveniente de que se mejore el espacio de espera. En este momento no está lloviendo, la gente puede de pronto pernoctar, pero cuando llueve esto es peor porque el que viene enfermo se acaba de enfermar más. La idea también es de que estamos en una zona de alto riesgo, ¿sí? Y la idea es que este puesto de salud lo termine lo más pronto posible para que se abra lo que es la urgencia. Muy bien, Washington, el presidente de la Junta. Estoy aquí con el doctor Javier Arévalo, que es el gerente de la S Oriente, el encargado de esta zona. Doctor, ¿cuál es la respuesta que se le puede dar a esta gente? ¿Cómo solucionar este problema de las fichas? Bueno, el sector de Potrero Grande es un sector relativamente nuevo, el centro de salud lleva 4 años. Realmente el volumen de personas que estamos atendiendo son alrededor de 400 personas, de las cuales 180 más o menos son consultas médicas, 40 de ellas por prioritaria, el resto por consulta externa. Más o menos un volumen de 50 fichas, 50, 60 se entregan diariamente porque el resto sean como consultas previas. Es evidente que hace falta mayor inversión y en eso estamos con la Junta Directiva. Muy bien, muchísimas gracias. Es el compromiso de la Administración Municipal a través de la S Oriente de mejorar esta situación para poder atender a todas las personas que vienen a demandar un servicio de salud. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.